Que hay de información de por qué no celebramos Navidad, por qué la Navidad no es algo que le agrada a nuestro Padre. Así es que vamos a orar para que el Eterno haga la obra en sus corazones. Abba, en el nombre de Yeshua, Señor, venimos a exponer una verdad que duele en el corazón de muchos. Padre, a algunos de nosotros tú nos arrancaste de un solo, Señor, de todo eso. A otros fue un proceso. Padre, en este momento pedimos que tu aceite, Señor, tu ungüento, sea derramado en el corazón, en la mente, Señor, de todos, pero especialmente de nuestras tres hermanitas, Señor, de Katy, Mariani, Señor, nuestra hermana Patty. Señor, que ellas están nuevas en todo esto. Y para nosotros será un recordatorio, Padre, porque también estamos nuevos. Este es nuestro segundo año sin celebrar Navidad, con el entendimiento de por qué lo hacemos. Ruach HaKodesh. Yeshua dijo que era necesario que el Padre se lo llevara a Yeshua para que el Padre te enviara a ti, Ruach. Te necesitamos, especialmente en estas fiestas de Navidad para el mundo. Te necesitamos, Ruach, para que seas tú convictando, convenciendo a tus hijos. Así es que ponemos esta enseñanza en tus manos. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, Señor. Por no analizar el origen de determinadas tradiciones, sin darse cuenta lo que muchos hacen, es prestar culto a determinadas fuerzas ocultas que se esconden por detrás de fiestas y conmemoraciones paganas. Para hablar de la Navidad, nosotros vamos a utilizar dos libros. Uno de ellos es la Biblia Sagrada. Y para aquellos que no creen en la Biblia, vamos a utilizar un libro de historia que usted puede conseguir en una biblioteca o en la internet. Para comprender lo que está por detrás de la Navidad, es necesario que nosotros regresemos al tiempo de Noé. Noé tenía un hijo llamado Cam. Cuando Cam lo vio durmiendo embriagado y desnudo, empezó a reírse de su padre y corrió a contárselo a sus otros dos hermanos, Sem y Jafet. Cuando Noé supo lo sucedido, maldijo a su hijo Cam, sus descendientes y toda la generación tras él se volvió maldita. Cam, el maldito, se casó con Semiramis. Para comprobar su existencia, Semiramis es la misma mujer del billete de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales en Brasil. También es la mujer de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Cam y Semiramis generaron un hijo llamado Nimrod. Nimrod mató a su propio padre Cam. Y ahora viene lo más absurdo. Nimrod se casó con su propia madre, Semiramis. El tío de Nimrod, que tenía el nombre de Sem, lo mató. Su madre y esposa Semiramis esparció la mentira de que Nimrod no había muerto, sino que se había ido al cielo y se había transformado en el dios Sol. Preste mucha atención, porque aquí es donde empiezan a aparecer los símbolos que son utilizados en la Navidad. Semiramis se embarazó y decía que era un regalo de los dioses, que era la reencarnación de Nimrod, pero en realidad era fruto de una traición, pues su marido e hijo
ya estaba muerto. Entonces nació Tamuz, el día 25 de diciembre, y fue considerado como un dios, el dios sol de los egipcios, babilónicos, griegos, persas, romanos y hoy de las SS, sociedades secretas. Tamuz murió durante una caza, probablemente por causa de un animal salvaje, y su cuerpo cayó sobre un tronco de árbol podrido. Su madre decía que de este tronco había nacido un pino. Todos los años, el 25 de diciembre, era común que las personas llevaran un pino al interior de sus casas y lo decoraran con oro y plata, como símbolo del renacimiento de Tamuz. Las sacerdotisas ayunaron y lloraron durante 40 días y 40 noches la muerte de Tamuz al pie del pino. Y al final de ese periodo, ellas agradecieron unas a otras haciendo intercambio de regalos, los cuales eran depositados a los pies de ese pino. Todos los años, el 25 de diciembre, era conmemorada la Navidad, nacimiento de Tamuz. Observe que no tiene nada que ver con el nacimiento del Señor Jesús. El origen de la Navidad, según la historia, viene de asesinatos, traiciones, incesto, mentira, etc. Una adoración a un supuesto Dios que nació el 25 de diciembre, fruto de un asesinato e incesto. Sigamos con la historia. Cuando los persas dominaron esa región, llevaron todas las idolatrías a Persia, incluyendo a los dioses Tamuz, Nimrod y Semiramis. El dominio enseguida pasó a los griegos, y ellos cambiaron solo los nombres. Los dioses pasaron a llamarse Zeus, Afrodita y Eros. Enseguida los egipcios dominaron y cambiaron los nombres también, pasando a llamarse Osiris, Isis y Horus. Ya en los tiempos de Jesucristo, el dominio era romano, y Roma cambió también los nombres. Pasaron a llamarse Venus y Cupido, cayendo la figura del padre. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino, para agradar a los cristianos, que eran muchos en Roma, decidió oficializar el cristianismo como religión oficial de Roma. Y para agradarlos todavía más, él mezcló la fiesta más tradicional de los paganos con los nombres más conocidos por los cristianos: Tamuz y Semiramis pasaron a llamarse el Niño Jesús y la Virgen María. Así, la Navidad continuó conmemorándose como si fuera el nacimiento del Niño Jesús. Pero en realidad, el homenaje es a Tamuz, el dios pagano. Y el culto al supuesto dios sol sigue hasta los días de hoy. Se pone un pino en las casas todos los 25 de diciembre, adornado con globos que representa la muerte y el supuesto nacimiento del dios sol, que en realidad es Tamuz. Se hacen intercambio de regalos hasta hoy, así como fue determinado por Semiramis en homenaje a su hijo. Existe un dicho que dice: contra hechos no hay argumentos. Nosotros le hemos enseñado a través de la historia la verdad. Cada uno toma su propia decisión. Vea lo que dijo el Señor Jesús: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Ok.
Una de las cosas, hermanos, que tenemos que tener en mente con todo esto de la Navidad es de que usted va a encontrar información que en un lugar va a decir como esto que acaba de ver, y en otro va a encontrar algo más profundo. No es porque la información esté equivocada, es porque no sé si pusieron atención desde el siglo que comenzó el cristianismo. Siglo 4 después de Yeshua. Un emperador romano comienza con lo que hoy llamamos como el cristianismo. Por eso nosotros no lo llamamos cristianos. Porque el cristianismo viene de la palabra Cristo. Y Cristo, lo hemos dicho, no existe en la escritura. La traducción correcta es Mesías para Cristo. Entonces nosotros somos, como seguidores de Mesías, somos mesiánicos. Cristo es una palabra mal traducida y puesta por los mismos que inventaron aquí también la Navidad. Entonces desde el siglo 4 empiezan a trastornar todo lo que Yeshua había hecho, todo lo que los profetas habían escrito, y empiezan a meter cosas de ellos, como estas atrocidades que vimos de lo que es la Navidad. ¿Quién le dan ganas de seguir celebrando Navidad después de saber que todo comenzó cuando un hijo se acostó con su madre? Y después un suicidio. O sea, es algo fuerte. Ahora, quiero que, para los que no me conocen de mi familia, en mi familia, mi esposo y yo prácticamente somos los únicos. Y mi hija Heidi, porque tiene qué, pero no sé, no creo que tenga convicción. O sea, tenemos una familia dividida. Nuestros hijos celebran Navidad, nuestros nietos celebran Navidad. Y entendemos el dolor que ustedes pueden tener. De ahí todos tenemos familias divididas que celebran Navidad. Entonces, en ningún momento usted se sienta, ¿cómo voy a hacer? El Eterno nos va a ir dirigiendo cómo hacer con este tipo de cosas. Pero entonces, cuando nosotros empezamos a entender la información por el Espíritu Santo, información acerca de historia también, porque es necesario tener la palabra y tener un libro de historia para encontrar todas estas cosas. El Eterno sabe en qué momento va a arrancar a nuestras familias de ese paganismo. Pero esto comenzó en al cuarto año que Yeshua había resucitado y se había ido, comenzó todo este desastre. So, imagínense lo difícil que es para el mundo despegarse de la Navidad. Yo no sé cómo es en sus países, pero yo le puedo hablar del mío. En mi país, en la Navidad, la gente se emborracha. La gente pone unas canciones tristes y lloran. Y empiezan a llorar, que la nostalgia, que la Navidad, y se deprimen. La gente se endeuda para ir a comprar regalos para todo el mundo. La verdad, hermanos, que la Navidad tiene muy poco de Yeshua. Él no nació el 25 de diciembre. Pero póngale, para todos aquellos que siguen nuestros familiares, tenemos tanto que compartir con ellos y decirles, ¿dónde está en la palabra? La palabra Navidad. ¿Dónde dice Christmas? ¿Dónde dice todo eso? No existe. Marcelo, te dije que no íbamos a ver ningún versículo, pero solo voy a empezar con uno. Vamos a ir al libro de Éxodo, y luego después traje unas filminas. Capítulo 32. Y quiero que leamos del versículo 1 al versículo 6.
Éxodo 32, versículos del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, ¿pueden leer lo que dijo? En vez de ya sabemos que decimos Adonai al final, pero ¿qué fue lo que dijo? Déjenmelo ahí por favor un momentito. ¿Qué fue lo que había hecho? Miren, léanlo bien el versículo 5. ¿Qué fue lo que edificó? Un altar delante del becerro. Ok, so, entonces hizo un becerro y luego hizo un altar, ¿sí o no? ¿Y qué fue lo que dijo después de hacer el altar y el becerro? Mañana será fiesta para Adonai. ¿Con qué? Con un becerro y con un altar. Él no dijo mañana va a ser fiesta para el becerro, mañana va a ser fiesta para el altar que hicimos. Dijo mañana será fiesta para Adonai. Y me quiero detener aquí un poquito, por ahí con ese versículo ahí. ¿Por qué? Hacemos el árbol de Navidad y decimos que la fiesta es ¿para quién? Para el Señor Jesús, el nacimiento de Jesús. Ponemos el arbolito, los regalos, todo lo que hacemos, decimos, bueno, no sabemos cuándo nació, pero es fiesta para celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Se les hace alguna similitud con esto que están leyendo ahí? Es exactamente lo mismo. Aquí ellos estaban haciendo un altar y un becerro y dijeron, va a ser fiesta para Adonai, pero con un altar y un becerro. Que ellos vimos en la Navidad. Claro. Y entonces en la Navidad hacemos el árbol y ¿qué decimos? Es fiesta para el niño Jesús. Y él no nos ha mandado a hacer esto. A Adonai no le agradó esta fiesta. Los que saben orar, oren, por favor, porque yo sé que esta información a algunos es como que no entra. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. Vamos a orar una vez más. Padre, en el nombre de Yeshua, reprendemos, Señor, todo espíritu, Señor, que quiera venirse a interponer a que tu palabra caiga en una tierra fértil, Abba. Señor, que esta palabra entre por los ojos, por los oídos, pero que llegue al corazón, al alma, al espíritu, Señor, de los que aquí están. En el nombre de Yeshua, Padre, atamos al hombre fuerte, atamos todo espíritu de distracción, todo espíritu que se quiera interponer a que tus hijos entiendan este mensaje, Padre. Necesitamos la intervención de tu Ruach HaKodesh. Todo espíritu de distracción queda atado en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Y todos los que están aquí saldrán de este lugar entendiendo por qué la Navidad no es algo que a ti te agrada, Padre. Satanás no tienes arte, no tienes parte, no tienes suerte en este lugar ni en la vida de los que están aquí. Tú eres vencido porque en el madero Yeshua te venció. Fuera en el nombre de Yeshua. Y las mentes se abren. Y el entendimiento se abre. Se va todo sueño, toda distracción, todo dolor, todo lo que quiso venir ahorita.
se va en el nombre de Yeshua. Por el poder del nombre de Yeshua. Gracias, Abba. Amén y amén. Ok. Una vez más, hermanos. Estamos viendo que aquí hicieron un becerro y dijeron que era para hacer fiesta para Adonai. Es exactamente lo mismo con el pino. Ponen el pino y dicen es fiesta para el Señor Jesús. Es exactamente lo mismo. Pero es algo que Adonai no les había pedido. Es algo que Él no nos pide en su palabra. Vamos a ver el próximo versículo. El 6. Y al día siguiente, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Póngalo otra vez el 6, por favor. ¿Cuánta similitud ven ahorita con Navidad? Madrugaron. Es más, ni dormimos, nos quedamos hasta las 12 de la noche esperando que llegue el 25. ¿Sí o no? Ofrecieron holocaustos, todo lo que se le pone al pino, otros ponen nacimientos y no sé qué cuántas cosas. Y dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y se regocijaron. Yo no sé cómo eran las parrandas en sus casas, pero de donde yo vengo eran unas parrandas tremendas. Ya llegó la Navidad y el burrito sabanero y cerveza y alcohol y mucha comida. Es exactamente lo que está pasando aquí, hermanos. Pero a Adonai no le agradó para nada. Vamos a ver el versículo 7. Entonces Adonai dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué dice? Se ha corrompido. ¿Por qué Adonai dice se ha corrompido si la fiesta era para Adonai? Porque vi ahí un becerro que habían construido. ¿Están entendiendo? Nana Pati, Mariani, siéntanse en libertad, por favor, de preguntar. Jenny, today you are, I give you permission to talk, so that Kathy can understand. Porque esto es muy importante. Exactamente lo mismo que se hace en Navidad estaba pasando aquí. Y la respuesta de Adonai es, Moisés, ve donde ese pueblo, porque están corrompidos. Mire cómo le llama Adonai. Cuando dijeron que la fiesta era para él. Es lo mismo con Navidad. La fiesta es para el nacimiento del niño Jesús. Y Adonai va a decir, ¿qué están haciendo? ¿Que no saben de dónde se originó la Navidad? ¿Que viene de Tamuz? ¿Que viene del dios Sol? ¿Que viene de pura idolatría greca romana? ¿Y dicen que es para mí? Están corrompidos. Yo no recibo eso. Eso no es para mí. Por algún motivo Adonai no nos dio la fecha exacta donde su hijo nació. Sabemos que fue durante la fiesta de Sukkot. Gracias. Porque ya tuvimos ese estudio. Que con la palabra lo podemos comprobar. De fecha a fecha con la escritura. Que nació entre septiembre y octubre. En Sukkot. Pero no en diciembre. Entonces, hermanos. Si tenemos este tipo de enseñanzas aquí, ¿por qué seguir celebrando algo que sabemos que el Eterno no nos ha pedido y que no le agrada a Él? Es necesario tener la Biblia y tener un libro de historia para poder corroborar todo. Como yo les digo siempre, a mí no me crean. Primero vaya de rodillas. Segundo, agarre la Biblia y agarre un libro de historia. Y usted verá si lo que aquí le enseñamos es verdad o no es verdad. So, este es el primer y gran ejemplo que tenemos de que al Señor no le agrada esto. Ahora sí, vámonos a las filminas, por favor. Vamos a aprender un poquitito más de lo que es la Navidad, de dónde viene, cómo se ha originado. El verdadero origen de la Navidad. Se lo voy a leer para los que no logran leer las letras. Los antiguos romanos
no estaban celebrando la Navidad. Estaban celebrando un festival que se llama Saturnalia. ¿Cómo se llamaba el festival? Saturnalia. La Saturnalia, por supuesto, celebra a Saturno, el dios fuego, el dios sol también. Saturno era el dios de la agricultura, la siembra, porque el calor del sol era requerido para permitir la siembra y el crecimiento de las cosechas. También era adorado en este festival de invierno, porque diciembre es invierno. Para que regresara, él era el sol, o sea, sun, y diera nuevamente calor a la tierra para que la siembra de primavera pudiera ocurrir. El planeta Saturno fue nombrado posteriormente en honor a él, porque entre todos los planetas, con sus anillos y color rojo brillante, representaba mejor al dios del fuego. O sea, usted va a ver que la historia del origen de la Navidad va siendo como una evolución. Empieza con una cosa, va llevando a otra, Quizás alguna gente no sabía este lado de la Navidad. Es demasiado lo que hay para encontrar de dónde se originó la Navidad. So esto, una vez más, de verdad se los digo, es una parte chiquitita de todo, de dónde se originó todo esto. So, entonces, lo más importante, dios sol, Saturnalia, que era lo que se estaba adorando. Próxima filmina. Virtualmente, cada civilización tiene un dios del fuego o del sol. Por ejemplo, los egipcios y algunas veces los romanos lo llamaban, y aquí voy, Vulcano. Este es otro nombre. Los griegos lo llamaban Cronos, al igual que los fenicios, pero ellos también lo llamaban Saturno. Los babilonios le llamaban Tamuz, o también Nimrod, resucitado en la persona de su hijo. También Moloch, Baal, como lo llamaban los... Este es otro nombre que usted ya debería de ir buscando en internet. ¿Qué son los druidas? ¿Qué son los druidas? Muy importante. ¿Cuántos de ustedes han leído en la palabra el nombre de Moloch? Está en la Biblia. ¿Cuántos han leído a Baal? Está en la Biblia. Esos son los mismos. Cada país diferente nombre. Y los druidas, terrible todo lo que hicieron. Tienen que ver mucho con el Halloween también. Todos estos eran simplemente los diversos nombres de Nimrod. El mismo dios, diferente país, diferente nombre. Eso es lo que sucedió. Y Nimrod era considerado el padre de todos los dioses babilonios. Ahora, ¿qué Babilonia, hermanos? La gran ramera es Babilonia. Cada vez que leemos Babilonia, estamos hablando de pecado, de perdición, de algo terrible. Por eso el Eterno nos dice que salgamos de Egipto, que salgamos de Babilonia. Egipto y Babilonia representan el pecado, la ira de Dios contra esos lugares debido al pecado. So, imagínense que Saturnalia, porque esa es la fiesta de Navidad, todo viene a caer al dios Nimrod, que era el dios de los babilonios. So, ya ahí hay una conexión. No tiene nada que ver con el niño Jesús. Estamos entendiendo, María está entendiendo, mamá. Nada que ver, nada con la Biblia, sino con un dios pagano, Nimrod, el de los babilonios. Vamos a la próxima. Aunque muchos no lo sepan, y esto es importante saber, hubo tiempos no muy lejanos en los que la fiesta religiosa de la Navidad estuvo prohibida. Desde 1647 hasta 1660, en Inglaterra era prohibida la Navidad, en los años 1600. Y también en Boston, aquí en Estados Unidos,
entre 1659 y 1681 estaba prohibida. Y mira lo más importante, dato muy importante. Perdón. En Estados Unidos fue nada más a partir de 1870 que fue legal la Navidad en Estados Unidos. En 1870 la legalizaron. ¿Por qué? Porque antes de 1870, como se sabía de dónde se originaba la Navidad, era prohibido. Porque este fue un país, hermanos, después de Israel, el otro país que Dios ha bendecido es Estados Unidos. Y como este país tiene mucho que ver con Israel, entonces aquí prohibían todas esas cosas, porque sabían lo que era la Navidad, que venía de la Saturnalia, que venía de Nimrod, que venía de los babilonios, que venía de cosas que no eran nada bíblicas. Entonces Estados Unidos dijo, aquí en este país no se celebra, aquí es prohibido. Fíjese, ¿cuántos sabían que era prohibido en Estados Unidos celebrar la Navidad? Nadie. Fue hasta el año 1870 que ni modo. Dijeron, bueno, tanta la presión de todo el mundo que empezó Estados Unidos a celebrar la Navidad legalmente. Vamos a ver la próxima filmina, por favor. Durante la Reforma Protestante, me voy a quedar un poquito ahí. ¿Qué es la Reforma Protestante, hermanos? Cuando Martín Lutero... Tiene que ver mucho con Martín Lutero. Que lo hemos creído como el héroe de la iglesia evangélica. Y bien es cierto que hizo algo muy bueno porque sacó a la iglesia cristiana, la sacó de la iglesia católica, le quitó las estatuas. Pero los refundió en un montón de otras cosas más, hermanos. Usted busque, si no las ha leído todavía, busque las cartas de Martín Lutero. Cómo maldecía a los judíos. Y la palabra es clara. Bendeciré al que te bendice, maldeciré al que te maldice. Martín Lutero, una persona muy parecida a Hitler. Cristiano. Yo ya no digo nada. Durante la Reforma Protestante, la celebración del nacimiento de Cristo fue prohibida por algunas iglesias protestantes. Imagínense, algunas mismas iglesias cristianas evangélicas protestantes dijeron, no, se está reformando todo, pero nosotros sabemos que eso es pagano, que esto no es bíblico, nosotros no queremos. Y miren cómo le llamaban a la fiesta de Saturnalia, o la que estaban ahora en transición de llamarle Navidad, le llamaban las trampas de los papistas, y le llamaban la fiesta de las garras de la bestia. Wow. Para que ustedes vayan entendiendo de dónde viene Navidad. La fiesta de las garras de la bestia. ¿Quién quiere celebrar eso, hermanos? ¿Quién quiere celebrar semejante cosa? Y mira por qué. Debido a su relación con el catolicismo y el paganismo antiguo. Todo esto empieza con la santa sede de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Antíoco y todos estos hombres que van a dar cuenta al Eterno. Porque son millones y millones de personas alrededor del mundo, perdidos en pecados. La gran mayoría todavía en idolatría. La única diferencia entre la Iglesia Cristiana y la Iglesia Católica es que la Iglesia Cristiana ya no tiene ídolos. De ahí todo es lo mismo. Esa es la verdad, todo es lo mismo. Tenemos que salir de todo eso, hermanos. Ese es el deseo del Eterno. La Navidad fue declarada un día feriado federal en los Estados Unidos en 1870 y la ley fue firmada por el presidente Ulysses S. Grant. Pero aún es una fiesta muy discutida por los distintos líderes puritanos de la nación. So, fue el presidente Ulysses Grant en 1870 que firmó para que Estados Unidos viera la Navidad como algo festivo. Antes de 1870, Estados Unidos estaba en contra de todo esto. O sea, imagínense George Washington. No había nada de esto.
fue nuestro primer presidente. No había nada de esto. Vamos a seguir adelante. Aquí hay dos fotos. En esta foto que tenemos aquí, donde dice Jeremías 10, donde está la señora con el arbolito, está al lado la foto de cómo se adornaban los árboles en estos tiempos. Y era pura idolatría. Y sabe que vi también, ven, no sé cómo le llaman lo que va alrededor del pino, cómo le llaman en sus países, en la foto ahí se mira color amarillo. Eso que está ahí. ¿La guirnalda? Guirnalda, que está ahí en la foto. ¿Sí me estáis entendiendo? Sí. Lo amarillo que va alrededor del pino, que uno se lo pone, aquí en este está color amarillo. Leí algo yo que decía, todos los años en Navidad, Satanás todavía desafía al Eterno, porque ¿dónde Satanás por primera vez desafió al Eterno? En el jardín del Edén. Estaba la serpiente en un árbol. Y sigue representando la serpiente en el árbol de la Navidad. O sea, hermanos, hay que tener discernimiento para estas cosas. Ahora, vamos a ver Jeremías 10. Vamos a ponerlo. Porque vamos a ver si habla la palabra del arbolito mental. Vamos a Jeremías 10. A Jeremías 10. Sí, en la próxima filmina. Jeremías 10, del 1 al 9. Oíd la palabra que Adonai ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Adonai. Leámoslo todos juntos. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Siga, por favor. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Adonai, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos de fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Clarito, hermanos, nos está hablando del árbol. Desde aquellos tiempos era un dios el árbol. Un ídolo. Y Jeremías 10 lo habla claro. Dice, ustedes no hagan como las naciones. Ustedes no hagan como los pueblos. Que traen el leño. Lo decoran con oro y plata. En aquellos tiempos las pelotitas usualmente eran amarillo, de color oro y color plata. Ya después les metieron rojitas. Pero todo esto viene de aquí, hermanos, de algo que es totalmente pagano. Y dicen, la Biblia no dice nada, dice demasiado. Y para empezar, si la Biblia no nos dice que lo celebremos, ¿por qué lo celebramos? Pero aquí habla exactamente de lo que es el árbol. ¿Sí o no lo decoramos de esa manera como dice aquí? Sí. Yo no sé ustedes, pero yo ponía el arbolito en un cuento verde, en el piso, y lo clavaba. Para que no se cayera el arbolito, para que estuviera firme. Porque yo ponía árbol de verdad, de natural. Entonces lo clavaba, para que no se cayera. Exactamente lo que aquí dice. Y el Eterno dice, ustedes no. Ustedes, mis hijos, ustedes no.
Ustedes no hagan eso. A mí no me agrada. No hagan como hacen las naciones. Estaba escuchando el testimonio hoy de un cristiano, que pastor, que él ya salió de todo esto. Pero dice que cuando él estaba en su iglesia, el Eterno le empezó a abrir sus ojos en cuanto a Navidad. Y dice que fue y habló con el pastor y le dijo: pastor, mire lo que dice la palabra, mire lo que he encontrado en los libros de historia, mire todo en Éxodo, lo que hicieron allá con el becerro de oro, Adonai no lo recibió, lo mismo hacemos el nacimiento de Jesús, todo lo que les he dicho hasta ahorita. Así que le dijo: pastor, tenemos que dejar de celebrar Navidad, no le agrada a Dios. Dice que la respuesta del pastor fue: pero ¿cómo voy a hacer eso? Si le digo a la gente que ya no celebramos Navidad, se nos va a quedar vacía la iglesia. Se nos van a ir todos. No podemos hacer eso. Y dice que le dijo: pero pastor, mire, estamos aquí un grupo de diáconos. Todos nos hemos reunido a estudiar. Y le pedimos que por favor rectifique. Queremos quedarnos aquí, poco a poco trabajar y sacar a la gente del error. Y el pastor le dijo: no, no lo vamos a hacer, porque se va a ir la gente, a la gente no le va a gustar. Y entonces dice él: yo me tuve que ir. Ahora él es pastor, y aunque sigue en el cristianismo, no está celebrando Navidad, no celebra Halloween. Poco a poco el Eterno está sacando a la gente de estas mentiras, hermanos. Así es de que Jeremías 10 habla claro del árbol. Vamos a la próxima filmina, por favor. Santa Claus. Increíble. Se supone que toda la atención la debería de tener el niñito Jesús, ¿sí o no? Pero toda la atención la tiene Santa Claus. A los niños, ¿qué le dicen? Todo el año. Si se porta bien, va a tener regalo en Navidad. Pero si se porta mal todo el año, no le va a traer Santa Claus. ¿Ustedes se han dado cuenta que los padres le dicen a los niños: mira, Santa Claus se da cuenta si te portas mal, y Santa Claus se da cuenta si te portas bien? Así es que por eso tú te tienes que portar bien. Y algo muy impactante: Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, es el único que es omnipresente, omnisciente y soberano. Es el único. Pero a Santa Claus le han dado esos tres atributos: omnipresente, omnisciente y soberano. ¿Por qué? Omnipresente. ¿A dónde está Santa Claus el 24 de diciembre en la noche? ¿A dónde está? Repartiendo. ¿Pero en dónde? North Pole. ¿Seguros? ¿Y quién viene a la casa entonces el 24 en la noche? Viene él en su trineo. Viene él, viene a la casa tuya, sí. ¿Está en todos lados? Sí. Omnipresente. Omnipresente. Fíjese bien. Omnipresente lo hacen. Omnisciente. Todo lo sabe. Santa Claus sabe si se portaron bien o no. Todos los niños, todos alrededor del mundo. Y soberano. Santa Claus decide a quién le da y a quién no. Óigame, miren lo que el diablo ha hecho. Miren lo que el diablo ha hecho. Una gran mentira diciendo que celebran a Jesús, cuando lo más importante es Santa Claus, los regalos y el pino y la comida y la bebedera y los estrenos. Le han dado el lugar de Dios. ¿Usted alguna vez se había detenido a pensar en eso? Porque ¿dónde está Santa Claus todo el 24 de diciembre? En las casas de todo el mundo, dejando en la chimenea los regalos. Está en todos lados. Y todo lo escucha, todo lo sabe. Y él hace su voluntad. Y los padres todo el año. Es que Santa Claus se va a dar cuenta. Pórtate bien. ¿Qué no dice la palabra que es malo mentir? ¿Sí o no? ¿Quién es el padre de todas
No dice el padre de las mentiras pesadas, el padre de las mentiras grandes. ¿Qué dice la palabra? Satanás es el padre de toda mentira. So, cuando los padres le están mintiendo a los hijos, ¿qué lección le estamos dando? ¿Quién es el padre de esos padres? Yo no lo digo. Eso dice la Biblia. Satanás es el padre de toda mentira. Óigame, y ahora las iglesias cristianas ya tienen Santa Claus. El Grinch también lo tiene. Ese ya ahí es para otra lección también. El elf, el Grinch y todo lo demás. Puros demonios son el elf y el Grinch. ¡Demonios! Búsquelo en el internet. A mí no me crean. Búsquelo. El padre de toda mentira es Satanás. Otra cosa. Mira la palabra santa. Míralo en la pantalla. Santa. Quítele la N y póngale la N al final. ¿Qué dice? Satán. Hermanos, todo está escondido. Es necesario que se nos quite la venda para poder ver todas estas cosas. Santa y Satán es lo mismo. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Quiso ser como Dios. Como no pudo, bueno, ahora es Santa Claus. Y se han bobado a muchos cristianos, pastores. Ahí andan los apóstoles de 10,000 personas en su iglesia y andan con Santa, Satán, y mintiéndole a los niños. Y le dicen a los niños, no mienta, que es malo. Y cuando el niño ya llega a edad de 10, 12 años y se entera que Santa no existe, el niño dice, mi mamá, mi papá me mintieron toda la vida. ¿Y no que es malo mentir? Ve lo que estamos haciendo. ¿De dónde viene este individuo? Según la Enciclopedia de Historia Universal de Langer, en el artículo Santa, Santa era un nombre común para Nimrod en todo Asia Menor. Uno de los lugares a donde iba Pablo a predicar era ¿dónde? Asia Menor. Y este hombre era uno de los nombres comunes para Nimrod, Santa Claus. Este era también el mismo dios del fuego que descendía por las chimeneas de los antiguos paganos, y el mismo dios del fuego a quien los infantes le eran quemados y comidos en sacrificio humano. Entre aquellos que alguna vez fueron el pueblo de Dios. Fíjese de dónde viene Santa Claus. ¿Han visto ustedes un Dios que está sentado y le llevan los niños y le metían fuego? De ahí viene. De los sacrificios humanos. ¿Cuántos quieren seguir diciéndole a sus hijos y a sus nietos que Santa Claus les... No, no dan ganas. Luego dice que el viejo Nick ha sido ampliamente reconocido como un término para el diablo. ¡Búsquelo! Enciclopedia Historia Universal Langer. A mí no me meten problemas. Yo solo estoy compartiendo lo que estudio. Al viejo Nick, Santa Claus, es un nombre reconocido con un término para el diablo, y su nombre es Santa Satán. Vamos a ver la próxima filmina. En Apocalipsis, ¿esa es la que sigue? Sí. En Apocalipsis 2, 6 y 15, leemos acerca de la doctrina de los Nicolaitas, la cual el Mesías le dice dos veces a su iglesia que él aborrece. ¿Han leído eso en Apocalipsis? Aborrezco lo que hacen los que Nicolaitas. Ok, aborrezco, dice el Eterno dos veces. Esto significa Nicolaita, seguidor de Nicolás. En el griego Nikos, que significa conquistador destructor.
de la palabra Lao, y la palabra Laos significa pueblo. Los nicolaitas entonces son personas que siguen al conquistador o destructor Nimrod. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo! ¡Qué engañado! ¡Nicolaitas! ¡Nicolás! ¡Santa Satán! Pero si yo quiero ir a predicar esto a una iglesia, me agarran a tomatazos. Si me va bien, a tomatazos. Y si no, a pedradas. Me bajan del pelo. Pero esta es la verdad, hermanos. ¿Cuántos le dan gracias al Eterno que nos está mostrando la verdad? Amén. Qué triste estar ciego, ignorante de estas cosas. Los nicolaitas mencionados en Apocalipsis, Nicolás, conquistador, destructor, y es lo mismo Nimrod. Vamos a la próxima filmín, por favor. Ahí está la foto de Nimrod, y bueno, este que está aquí es un Santa Claus que yo me encontré por ahí, porque este Santa Claus dice, ¡ho, ho, ho! ¡Quiero que gastes mucho! Para que le pruebes a tu familia cuánto los amas. ¿Cuánta gente queda en deuda en Navidad? ¿Cuántos roban en Navidad? Y dicho sea de paso, para Hanukkah no damos regalos así, hermano. No, no. Si Hanukkah no es de regalos. Eso ya fue inventado también después. Yo a las jóvenes desde el año pasado les dije, denle regalos a su mamá. El primer día de Hanukkah, háganle un masaje en los pies. Segundo día de Hanukkah, háganle un masaje aquí en el cuello a mamá. El tercer día de Hanukkah, cocinen ustedes, que mamá no cocine. El cuarto día de Hanukkah, cocinen y laven los platos. El quinto día de Hanukkah, límpienle toda la casa a mamá. No es para regalos. Si usted quiere dar, dé, pero nosotros aquí, yo no, no, nada de regalos. El mejor regalo es que nos amemos unos a otros, que amemos al Señor, que ayudemos al hermano a enseñarle estas verdades. Pero todo esto de Navidad, hermanos, es puro comercio. ¿Alguien tiene idea cuántos millones se gastan ahorita en Navidad? Dicen que se gastan 30 mil millones de dólares en Navidad. La gente queda hasta aquí de deudas. Porque la gente estrena 24 y 31. Y hay que dar regalos a todo el mundo. Hermanos, esto no es la voluntad del Eterno. El Eterno nos dice aquí en su palabra, el que pide prestado es esclavo del que presta. Y las tarjetas de crédito que quedan pero saturadas en la Navidad, usted viene a ser esclavo de toda esa gente, de los bancos. ¿Y usted sabe quiénes son los mayores dueños de bancos en Estados Unidos? Los Rockefeller. ¿Y quiénes son los Rockefeller? Illuminatis. ¿Ven cosas que uno ni se detiene a pensar? Entonces, los Rockefeller son Illuminatis. Y la palabra dice, el que pide prestado es esclavo del que presta. El que está endeudado en tarjetas de crédito es esclavo de los Rockefeller Illuminatis. No sé usted cómo lo vea, pero esa es la verdad. Mejor comprar de segunda, hermanos, al contado. ¿Cuánto vale la falta? $3. Ay, vamos, 3 pesitos. No que se van a Dillard's, al Macy's, a comprarse ropa que después no tienen ni para la renta. O ahí andan unas carteras de marca. Pídale $1 para una soda, no tienen. Pero anda cartera de marca. A mí me encanta la mía, que es de Honduras. Hermanos, es todo para gastar dinero. Quiero que gaste mucho
para que le des prueba a tu familia de cuánto lo quieres. Y sí o no estamos enseñando así a nuestros niños. Entre más regalos reciben, más amor le tiene el papá y la mamá. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Porque así les han enseñado. Triste. Vamos a ver la próxima filmina, por favor. Son Nimrod y el Satán, Santa Claus. Marcos 7, del 6 al 8, la primera parte, dice así. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Cuál es el mandamiento? Las fiestas del Eterno, hay 7. Y después tenemos 2 extras, anuales, ¿verdad? Son 7 anuales que Él nos dejó en Éxodo. Pero después está la de Purim y Hanukkah, que están en la palabra, pero no son parte de las 7 fiestas que Él nos dejó como mandamiento. ¿Y celebra la iglesia cristiana las fiestas del Eterno que nos dejó como mandamiento? Sí. Porque dice que son para los judíos. Y luego usted abre la Biblia y no dice para los judíos. Dice, oye Israel. Y usted y yo, ¿qué somos? Injertados en el olivo. Somos hijos de Israel a través de Yeshua. Una vez más, Romanos 9, 10, 11, Efesios 2. Léalo. Para ver si usted es parte de Israel o no. Yo espero que sí. Porque o somos parte de Israel o vamos para el infierno. Así de sencillo. O somos parte de Israel o para el infierno, hermanos. No hay otro lugar. Porque la salvación es para Israel nada más. Y el Señor no hablaba de la tierra israelita en sí, sino de todos los que íbamos a venir también a ser injertados en el olivo a través de Yeshua. So dice aquí, han dejado los mandamientos de Dios, las fiestas del Eterno. Y se aferran a las tradiciones de hombre, día de la madre, día del padre, San Valentín, Navidad, Easter. Conejito. La cosa es quitarle lugar a Dios, porque en Easter los conejitos y los chocolates y los huevitos. En Navidad el Santa Claus. Halloween. Halloween es el mero diablo y esa celebración es la peor de todas. Y ya nuestros países latinoamericanos ya lo están adoptando, Halloween. Eso es terrible. Son Marcos 7, hermanos, aunque está hablando en realidad de otro tema, aquí esto encaja en lo que estamos hablando. Porque si usted lee Marcos 7, no estaba hablando de la Navidad. No, la Navidad no está mencionada en la palabra. Está hablando de otras cosas, pero esto una vez más encaja completa y perfectamente. Porque hemos dejado el mandamiento de Dios de sus fiestas que Él nos mandó y nos aferramos a la tradición de los hombres. Trate de quitarle la Navidad a una persona de una iglesia cristiana evangélica. Se los echa de enemigos. Se lo digo porque a mí me pasa. Nuestras propias familias, si les decimos que no, ¿cómo nos va a ir? Nos va como en feria, dicen los mexicanos. Vamos a la próxima filmina. Si decimos que Halloween es una fiesta pagana, la mayoría de gente dice, cierto, es una fiesta pagana, es feo, pagano, nosotros no lo podemos celebrar. Pero si usted le dice que la Navidad es pagana, no, hombre, hasta ahí llegó su amistad, hasta ahí ya no eres mi familia, ya no eres mi amigo, ya no eres mi hermano en la fe. Pero ¿cómo es posible que Halloween es pagano y no hay que celebrarlo, pero Navidad es pagano, pero esta sí la podemos celebrar? ¿Cómo? ¿Cómo los mandamientos del Eterno? Él nos dijo, celebra estas fiestas por todas tus generaciones. ¡Ah, no, esas no! ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para decirle a Adonai eso no? Y el abuelito del tatarabuelo, el tatarabuelo nos enseñó la Navidad y es así. Estamos mal.
Y el Eterno quiere que abramos los ojos para poder entender estas verdades. La próxima filmina, por favor. Y la última. Hemos profesado ser naciones libres, pero muchos continúan presos en Babilonia. Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Salgan de Babilonia. Salgan de la Navidad, del Día de la Madre. El próximo año, para el Día de la Madre, voy a traer una enseñanza al Día de la Madre, para que vean de dónde viene. No le va a quedar ganas ni de regalarle nada a Naiden, dijeran en mi pueblo, ni que Naiden le dé nada a usted, porque eso es una idolatría horrible. Día del Padre lo mismo, Día de San Valentín igual, el Día de Easter igual que la Navidad. Todo eso es Babilonia. Y el Eterno claramente en Apocalipsis nos dice: salgan de ella, pueblo mío. Eso es ya decisión nuestra. Si queremos seguir en Babilonia o si queremos ser parte de Israel y salir de Babilonia. Tan sencillo como eso. O el lado derecho o el lado izquierdo. O obedecer al Eterno o desobedecer al Eterno. Vamos a ponernos de pie. Si sube sin fu, si sube sin fu.